Hola amigos de la Máquina del Tiempo, hoy estamos nuevamente aquí con la señora Patty, iniciando esta nueva aventura internacional. Esperamos que nos acompañen y les garantizamos que van a tener un viaje cargado de muchísimas sorpresas y de muchísimas aventuras. Así que si no estás suscrito al canal, te invitamos a que lo hagas, es muy fácil. En la barra de búsqueda de Google o de YouTube y en Instagram, por supuesto, nos encuentras. ¿Cómo nos encuentran, señora Patty? Numeral TMMDT. ¿Qué traduce? Time Machine, Máquina del Tiempo. Los invitamos a que nos acompañen. Recuerden que este es un canal cultural. Un canal cultural, muy bien, sí señora, un canal cultural. Y obviamente pues que se diviertan con las ocurrencias aquí de la señora Patty, que siempre nos divierte con sus increíbles y oportunos apuntes de viajera experimentada, por supuesto. No lo olviden. Numeral TMMDT. ¿Tú sabes qué es lo mejor de YouTube, Patricia? Que puede ver uno el mundo sin necesidad de moverse de eso. Eso puede ser lo más interesante. Pero lo más interesante es que nosotros los que hacemos video y contenido para YouTube siempre te vamos a mostrar un punto de vista diferente. Y muy seguramente no existe el primer YouTuber que lo haya visto todo. Muy seguramente nosotros veremos cosas que los otros YouTubers no han visto y que ustedes, sin lugar a duda, van a encontrar muy interesantes. Bueno, nos vemos por el camino. ¡Chao! Listo, amigos, comenzó la aventura. Estamos completamente preparados para esta tercera temporada. ¿Ya estás grabando? Ya, obvio. Aproximadamente 10 horas después. Hola amigos de la Máquina del Tiempo. Ya estamos llegando a nuestro destino. Tenemos a la señora Patty, que nos está acompañando con su cara de trasnocho, con su cara de cansada, después de un largo y extenuante viaje. Les cuento que me tomé 3 botellitas de estas de vino. Entonces tengo como un pequeño guayabo. Pequeño guayabo, pero me han traído ya jugo de naranja en el desayuno. Menos mal está frío porque ya me siento muchísimo mejor. Ahora les voy a mostrar qué nos han traído de desayuno. Les vamos a hacer el unboxing de este desayuno que nos han traído en esta mañana. Una mogolla, no me tires esos sándwiches. Y obviamente esta crema para el café negro que necesito tomarme. Y la señora Patty está comiendo feliz su mogolla. ¿De qué es eso? ¿Qué está comiendo, señora Patty? Sándwiches de jamón y queso con burritos. Hasta ahora lo que voy comiendo. No me voy a comer el pan por cuidarme la dieta. ¡Pah! ¡Mentira! Y bueno, les voy a mostrar dónde vamos, por dónde estamos en nuestro recorrido en este momento. Ya estamos a puertas de aterrizar en la ciudad de Madrid. Después de una noche de perros. No, mentira, no ha sido una noche mala, ha sido una buena noche. Pero pues obviamente pues uno está acostumbrado a dormir en una silla. Pero pues ha sido un vuelo relativamente calmo, sin, con muy poca turbulencia. Y ahí vemos exactamente todo el recorrido que hemos hecho, saliendo desde Bogotá, atravesando Caracas, ya llegando a la madre patria. Bueno, nos vemos ahora, amigos de la Máquina del Tiempo. Vamos a desayunar, me va a tocar tomar una pastilla más tardecito porque tengo como un pequeño guayabo. Nos vemos ahora, amigos de la Máquina del Tiempo. Unos momentos después. Bueno amigos, estamos ya tomando el metro en el aeropuerto Barajas junto con la señora Patty. Vamos a ir a hacer el boarding pass para irnos después de esto para Dubái en este largo periplo por todo el continente asiático. Entonces, si no estás suscrito, recuerda suscribirte a nuestro canal y activar la campanita y seguirnos con estas maravillosas aventuras del canal Time Machine, por supuesto. Amigos, tenemos una sorpresa súper especial para nuestro canal de Time Machine. Pero ven, por favor, acércate, ven, acompáñanos. Me acabo de encontrar con un amigo de la infancia, casi un hermano. Desde Transición estudiamos juntos, Juan Pablo Grimaldo. Ay, sí, tan lindo. Compañero del colegio, jugábamos a tag cuando éramos chiquitos allá en la casa de él. Con papás, con mamá allá.
un encuentro aquí en Madrid, en el aeropuerto de Barajas, después de muchísimos años de no verlo. Hace aproximadamente 20 años tal vez, tal vez 20 años de no verlo, pero pues los lazos de esa hermandad tan bonita del colegio, desde tan pequeñitos, una gran familia, ¿no? Se conservan aún firmes, muy fuertes, pues siempre es un gusto ver a todos nuestros amigos y compañeros de colegio. Les mandamos un saludo a todos los compañeros de colegio, a Harold, a Javier, a Diego, bueno, a todos los que nos siguen en el canal. Saludos, nos estamos viendo. Y un abrazo para todos allá en Colombia y Juan Pablo, todos los que se suscriban a Time Machine. Suscríbanse, Jorge tiene unos muy buenos videos, recomienda muy buenas cosas, háganle que no se arrepentirán. Vale.